estamos en el Museo Provincial de Deporte, donde vamos a charlar nada más ni nada menos con el director del espacio y el por qué reabrió sus puertas para ver una réplica de la Copa América de Fútbol, como también recorrer todo el espacio. Así que te invito a que disfrutes con nosotros el museo y la nota. Lo que estamos disfrutando principalmente es la apertura, es esa visualización que tenemos de volver a nuestras vidas. Y hoy particularmente en el Museo del Deporte, si bien el Museo del Deporte es un lugar fantástico para visitar, tiene una frutilla del postre que es la exhibición de una réplica de la Copa América, que tanto costó conseguirla, por eso es que hay gente afuera del museo haciendo una cola por bastante tiempo, lamentablemente no lo podemos evitar, pero bueno, están muy felices de poder sacarse una foto con la copa, de poder respirar cerca de la copa, de poder verla. A nosotros nos da mucha felicidad poder tenerla y obviamente es un contenido específico del Museo del Deporte Santafesino, porque todo lo que sucedió en la Copa América es historia y la historia pertenece a este sitio. Y bueno, y ni más ni menos que 7 representantes santafesinos dentro de 2 del cuerpo técnico y 5 jugadores. Así que me atrevería a decir que la Copa es casi santafesina, sin que se me ofendan el resto. El museo es para eso, es para la gente. Lo normal es que el museo esté abierto, que la gente lo disfrute. Y este es un museo muy especial porque tiene un lenguaje muy vanguardista. Es todo tecnológico, tiene muchas técnicas de proyecciones, mucho lenguaje audiovisual que hace que el visitante se lleve una experiencia inolvidable con todo el contenido de nuestros grandes deportistas que tuvo la historia de Santa Fe, que es un universo infinito de grandes deportistas en todos los deportes, de campeones sudamericanos, panamericanos, mundiales, de jugadores estrellas que sí han participado en grandes equipos y de otros deportes que no son tan estrellas, pero tienen la misma significación. Sin ir más lejos, ahora tenemos 29 atletas que están participando sí de los Juegos de Tokio. En realidad están en la delegación de los Juegos de Tokio porque todavía no comenzaron. Pero bueno, eso ya es historia también. Por eso tenemos nosotros permanentemente un equipo de trabajo buceando todas estas acciones y el museo es tan dinámico como el deporte.